yo lo único que puedo hacer es pedir disculpas. Se ve que los esfuerzos que hacemos no están dando resultado. Yo no creo que esté pasando nada extraño, ni que haya nadie en contra de la policía que esté tirando en contra. Pasa que no, en otros momentos, como en todo orden de la vida o en cualquier área de trabajo, de cualquier área de la vida, a veces el trabajo que uno hace, el sacrificio que uno hace, se ven los resultados y a veces no. A veces las cosas dan resultados y a veces no. Nosotros venimos trabajando igual. Lo que pasa es que últimamente yo tengo que reconocer, no se vinieron dando las cosas. Tuvimos algunas circunstancias que han pasado de algunos robos calificados que inmediatamente los pudimos esclarecer. Cuando vinimos la vez pasada a la reunión del foro, yo les hice saber que si bien se estaban cometiendo robos calificados, ya los teníamos esclarecidos, estábamos esperando las órdenes de allanamiento. Finalmente hoy les puedo decir que las órdenes de allanamiento están, se hicieron, y los robos de las motos, esos asaltos que había en la calle, fueron esclarecidos. Los dos detenidos están detenidos en la comisaría, no es que son aprendidos, ni es que fue una investigación seria. Si es una investigación seria, los detenidos están. Hubo dos robos resonantes en domicilios también, que también están. No estamos dando abasto. Están los detenidos, hay tres paraguayos detenidos, no sé si ustedes saben que hay tres paraguayos detenidos en la comisaría, que robaron en la casa del padre Abel, robaron en otra casa de una familia reconocida. Sí, no es que uno está quieto. Hemos ganado. Yo hoy, lo primero que hice a la mañana fui a hablar. Yo llegué anoche porque tuve un problema que algunos lo saben, otros no, que yo tuve un problema familiar, tuve que atender un problema familiar. Yo llegué anoche, estoy entrando a Salto, cuando llego anoche que me reintegro al trabajo, estoy entrando a Salto y me avisan de un asalto. En la ruta, venía por la ruta, no alcancé a entrar. Ya me puse a trabajar con eso. Me acosté esta mañana, lo primero que hice era ver al intendente, hacerles saber nuestra tranquilidad, hacerles llegar nuestra preocupación para que él esté tranquilo de que estamos trabajando. No que se quede tranquilo que no van a robar más. Que se quede tranquilo, que me vea en la cara y que vea que volví con todas las ganas de hacer algo. Salí de ahí de la reunión y me reuní con Ceja, y lo primero que hice es reunirme con él. Ya nos pusimos de acuerdo en una nueva temática de trabajo, porque evidentemente nos tomaron el tiempo. Esa es la realidad, nos han tomado tiempo. Antes Salto era una ciudad insegura para los delincuentes, no era una ciudad segura para venir a robar, a eso me refiero. Y hoy en día nos han perdido el respeto. Yo lo dije en todas las reuniones. Si no hubiera venido él, lo hubiera dicho igual. No es demagogia esto. Lo mejor que tenemos en Salto es la sala de monitoreo. Es lo que más colabora con la policía. Nosotros tenemos ventaja en la policía, no es nuevo lo que les digo. Nosotros tenemos ventaja con otras jurisdicciones, es que tenemos el apoyo de la tecnología, que en otros lados, y funcionan. Acá hay 90 y pico cámaras funcionando. Son 30 y pico, 40 y pico que están en la calle. Y después, bueno, son cámaras. Bueno, las 40 y pico cámaras están funcionando. Por ahí la gente no da abasto. Entonces yo me puse de acuerdo esta mañana con él, que ya a partir de esta tarde hay un policía trabajando las 24 horas ahí, para hacer por ahí lo que nos estaba faltando, que era la prevención. Una persona me dijo, yo lo venía pensando y hoy me lo dijo una persona en la comisaría, que no tiene que ver con seguridad, pero sí tiene que ver con los medios, que Rivera, y pensábamos lo mismo, porque a todos les preocupa. Hoy estamos todos al mismo lado, estamos todos, los que estamos acá, estamos en una vereda, con nuestras diferencias, y hoy vos estarás enojada con nosotros, por supuesto, con todo derecho. Ella también estaba enojada con nosotros por algunas cuestiones y vamos a tener nuestras diferencias, pero estamos todos en la misma vereda. Y si yo no aprendo a escuchar, estamos en el horno.